Bueno, muy buenas noches. Nosotros también queríamos empezar agradeciendo la posibilidad de que se dé esta conversación pública a 100 años de la reforma universitaria en una universidad pública. No nos parece un gesto menor, porque nos parece que también este es el espacio donde se tienen que dar estos cruces. Así que bueno, en principio yo también voy a leer porque para no perderme. A la Facultad de Bellas Artes, agradecerle. A la Secretaría de Producción y Comunicación y en especial a Natalia Dagatti, que está acá presente, y que fue con ella con quien empezamos a conversar la posibilidad de que se diera este encuentro. También queremos agradecer al Departamento de Artes Audiovisuales y al Jefe de Departamento Franco Palazzo, y por supuesto al Festival REC, que es donde se está dando el marco en un Festival REC expandido de esta posibilidad. También queremos agradecer al grupo Mujeres Audiovisuales, que están en este momento presentes aquí, generando el registro de lo que va a ser esto, un colectivo de cineastas mujeres que me parece que es importante nombrarlo y que esté presente también. Luego, una muy escueta presentación del espacio desde el cual propusimos esta conversación. Revista Pulsión surge a fines del 2015, es una publicación en papel que se dedica a reflexionar, a generar un espacio de reflexión crítica sobre el audiovisual, pensando la reflexión crítica como una pata también de la realización. Partimos de pensar que como realizadores que somos también, como creadoras y creadores de imágenes que somos, el momento de la reflexión o de la generación de pensamiento está preñado, digamos, en el momento también de la generación de obra, y creemos que a partir de poder generar palabraje, de poder generar retórica alrededor de lo que hacemos, también construimos obra y también potenciamos nuestras miradas. En ese sentido, también invitarles a la presentación del noveno número que va a ser mañana en el festival FestiFreak, que está sucediendo en estos momentos también y al cual les invitamos a asistir. Ahora, bueno, presentar a las dos personas y agradecer también a Lucrecia Martel y a César González por venir, por aceptar esta invitación de tener este primer encuentro público aquí en la facultad y poder conversar un poco. Nosotros simplemente vamos a generar un pequeño ámbito de algunas cosas que seguramente van a demoler y a partir de ahí poder... ¿Ves? Ya empezaron a demoler. Y a partir de ahí, que es lo más interesante, me parece eso, generar como un espacio de conversación entre ustedes y que ustedes puedan preguntarse y generar a partir de este cruce lo que vaya surgiendo, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Bueno, Lucrecia Martel y César González, realizadores que cuentan con diversas producciones, pero con 4 largometrajes cada uno. En el caso de César, Diagnóstico Esperanza, del año 2013, Que puede un cuerpo, del año 2015, Atenas, del año 2016, que es la etapa de nuestro séptimo número y en el cual hay una conversación que tuvimos con él, Exomologesis, del 2016, y Lluvia de jaulas, que es pronta a estrenarse en este año 2018. En el caso de Lucrecia Martel, La Ciénaga del año 2001, La Niña Santa del año 2004, La Mujer Sin Cabeza del año 2008 y Sama del 2017, que es la etapa de nuestro número anterior, Rozar lo Real. En estas filmografías, que son bien diversas entre sí, nosotros arriesgamos posibles puntos de encuentro que nos parecían importantes destacarlos, como para generar, digamos, un primer piso. Nos parecía que son dos realizadores que piensan y construyen imágenes desde sus lugares de pertenencia, y eso nos parecía destacable, sobre todo en las 3 primeras películas. En el caso de Lucrecia Martel, Salta, y en el caso de César, El barrio Carlos Gardel. Y, ¿querés ayudarme, Ponzi? Sí, no, el lugar de pertenencia en un sentido general, digo, en ese acervo de sensible que para ellos construye ese lugar y sobre todo una búsqueda de un corrimiento, ¿no? De cómo poder mirarse y mirar eso desde, bueno, tratar de superar el propio prejuicio, digamos. Encontrábamos una relación muy cercana entre, en los dos casos de los cineastas, en el trabajo de su mirada particular, que termina, como bueno, hablábamos recién un poquito antes de entrar, degenerando la percepción, degenerando un poco los géneros, degenerando un poco el cine, o haciendo cine a secas, no sabemos. En ese sentido, bueno, hablábamos también hace pocos minutos que nosotros habíamos hablado de cierto realismo extrañado, cierta apuesta por generar cierta convención realista para después fisurarla.
Bueno, ahora me gustaría que vuelva un poco de ese debate porque hubo varias cuestiones en relación a la palabra realismo y también una apuesta a la ficción, ¿no? En ambos casos, que también una palabra que generó cierto ruido. Así que bueno, por ahí son como estas las palabras que queríamos constelar como para empezar a jugar y empezar a generar el ámbito de la conversación. Un poco hasta acá la presentación, vamos a ver qué va surgiendo y nada. Muchísimas gracias a César González y a Lucrecia Martel por estar acá y a todos ustedes por acercarse. No, te damos una primera pregunta. ¿Cómo? No, que quizás para empezar como una primera pregunta sería entonces, bueno, dentro de su realización, dentro de, digamos, de su oficio que han ido construyendo, ¿qué modos de observar o qué procedimientos han ido descubriendo para poder transponer ese acervo sensible y correrse de su propio prejuicio, digamos, ¿no? ¿Qué trampitas se han puesto para poder correrse y bueno, poder profundizar su mirada? Bueno, en primer lugar, agradecer a la revista Pulsión, al Festival REC por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo este momento con una directora que admiro, como Lucrecia, que admiro su obra de punta a punta. Y para mí es muy importante poder estar acá delante de tanta juventud. Agradezco siempre el cariño que recibo cada vez que vengo a esta ciudad. ¿Me repetirías la pregunta, por favor? Sí, cómo no. ¿Qué trampas se han puesto como realizadores o qué procedimientos han generado para poder escapar, digamos, de su propio prejuicio a la hora de construir una mirada? Sí, bueno, en lo particular de mis primeras tres películas que yo denomino en busca de esos títulos que agradan tanto a la crítica, ¿no? Le puse la trilogía Villera, jugando un poco con la trilogía de la guerra de Rossellini, la trilogía del sol de Sokurov, ¿no? Siempre están las trilogías. La trilogía de Lucrecia sobresalta podría ser también, antes que... Yo no la inventé. Que Sama, que rompe un poco esa línea. Yo me encontraba obviamente siempre con el problema de cómo mostrar la villa de un lugar diferente, de cómo mostrar... la villa con otros discursos, ya que está instalado y naturalizado un punto de vista sobre la villa desde el cine y desde la televisión, que se mueve para mí en dos extremos, ¿no? Que es el extremo de, por dar un ejemplo simbólico, de Ciudad de Dios, es decir, una película donde la violencia se muestra como un fin en sí mismo, donde, bueno, la gente que vive allá adentro tiene un mal esencial, pero existen personas buenas, no existen los fenómenos extraordinarios en esa película, ¿no? La figura del fotógrafo que es acosado por la bandita de niños malvados, que él es el bueno y el resto son los malos. Por un lado es extremo. Y del otro lado es el extremo del buen salvaje, ¿no? El extremo del villero que sale adelante, el villero que se rompe el lomo, el villero sometido a la carrera meritocrática. Y esos dos puntos de vista, a mi entender, están muy, muy instalados en los espectadores y cómo lograr mostrar la violencia, porque para mí era importante, no sé si mostrar la violencia en sí, sino no negar la violencia que existe en los barrios, porque me parecía como una actitud bastante demagógica y cobarde, pero me encontraba con el problema de cómo hacer que el espectador no confunda ciertas imágenes con esas imágenes de las que hablaba anteriormente, ¿no? Como Ciudad de Dios. Y cómo no caer en el romanticismo de la vida en la villa, ¿no? De decir, bueno, mirá, en medio de toda esta inmundicia hay belleza, ¿no? Cómo no caer ni en el romanticismo ni en la gratuidad de la violencia. Y creo que lo resolví no negando la violencia y abordando que sí, efectivamente, la gente de la villa trabaja, obviamente la gran mayoría, porque si estadísticamente fueran muchos los villeros y las villeras que se
arrojan al delito, las estadísticas serían otras, ¿no?, en cuanto a la inseguridad. Y tratando de reivindicar que no, algo que hablábamos con Lucrecia antes, ¿no?, de que no, el desde dónde no garantiza nada, ¿no? El hecho de ser villero no me garantizaba para mí hacer una película, podríamos decir, digna. No hay absoluto en ese sentido, como hay películas que han hecho muchos directores pertenecientes a clases burguesas o aristocráticas que son grandes obras maestras, no sé, caso paradigmático. La Tierra Trema de Visconti es considerada una película marxista y Visconti pertenecía a la aristocracia del norte de Italia, ¿no? Entonces, no garantiza nada el desde dónde, todo lo contrario. Es más, si vos sos de la villa y haces una película que reivindica este punto de vista, ¿no?, del buen salvaje, ¿no?, el salvaje que quiere civilizarse, el salvaje que acepta el orden, el salvaje que va a trabajar y vuelve contento, creo que ahí sí sería un problema, ¿no?, porque ahí todos esos sectores reaccionarios dirían, bueno, no lo decimos nosotros, ¿no?, los dicen ustedes mismos. Y siempre hay como, ¿no?, obviamente, a la villa la determina siempre el exterior, ¿no?, la mirada exterior. Siempre tenemos que rendir cuentas, no siempre tenemos que dar explicaciones, ¿no? El solo hecho de explicar que, no, bueno, en la villa no toda la gente roba, ¿no? Esa aclaración. Cuando una persona de clase media está delante de una cámara, no aclara, no, soy clase media, mi clase media está lleno de garcas, pero bueno, también hay gente que trabaja, ¿no? Pero la gente de la villa tiene que aclararlo, tiene que siempre justificar, tiene que rendir cuenta. Entonces, nada, me planteé hacer películas que rompan con esos estereotipos de derecha, como esos estereotipos también progresistas, ¿no?, que hacen una épica del mundo laboral, ¿no?, una épica de la fábrica, una épica de romperse el lomo, como se dice. Y sí tengo que admitir, por lo menos lo que hago yo, de que claramente sí me interesa tener una perspectiva política. Y considero que cada una de mis películas, citando a Pasolini, es un fragmento de la lucha de clases, ¿no? Yo reivindico todos esos conceptos que parecen arcaicos, que parecen pasados de moda, que parecen de otros tiempos. Me parece que no pasaron de moda, que todo lo contrario, que la lucha de clases, más en este momento latinoamericano, está más vigente que nunca. Y con esto cierro. Hay una cita que hago a Godard cuando hizo este grupo, el grupo Siga Bertov, que él dice, no, para el cine nada es tabú, ¿no? El cine fue rompiendo todos los tabú, ¿no? La sexualidad, todo tipo de tabúes fue rompiendo, pero hay un tabú que no se anima a romper, que es el tabú de la lucha de clases, ¿no? Es decir, ¿cómo sería eso? En mi primera película muestro que, no sé, una persona de clase alta se quiere vengar de un familiar, entonces va a buscar a un policía que está metido en ciertas cuestiones relacionadas al delito. Ese policía va a la villa en busca de la mano de obra, ¿no? Entonces, en todo ese movimiento, ver cómo una clase va en busca de la otra, cómo esa clase es la mano de obra ejecutora de la violencia que requiere otra clase social. Eso intenté hacer en esas primeras tres películas, ¿no? Fragmentos de lucha de clases. Bueno, me parece que siempre... cuando uno quiere narrar cualquier cosa, sea donde uno esté, en qué parte de la ciudad uno esté viviendo, hay un primer límite que,
creo que todos lo percibimos, algunos tienen más o menos habilidad para expresarlo, compartirlo, pero es una dificultad de que lo que nos rodea sea satisfactorio por completo para cada uno de nosotros. A mí me produce admiración la publicidad, en primer lugar, que donde la gente se satisface en la misma publicidad, ¿no? La gente hace un caldo y ya están todos tan contentos. Y todos reconocemos en eso algo que nos es ajeno. No quiero hablar mal de una persona, pero voy a citar. Yo creo que hasta Maru Botana se siente incómoda y no siente satisfacción por tomarse un caldo, ¿no? Y en esa siempre doy este ejemplo y me da pena, un poco creo que es por envidia. Digo, hablar mal de Maru Botana. No, porque digo, pues ella está siempre sonriente y feliz. Y me parece que todos, aún esas personas que usamos como ejemplo de alguien que parece completamente adaptado, si uno hablara 15 minutos detrás de cámara con esa persona, podría inmediatamente distinguir que no hay suficiente satisfacción en nadie, que todos hacemos un esfuerzo por pertenecer a algo que parece no ser de nadie en particular, ¿no? Que es lo que antes definíamos como la realidad. Y hay momentos en donde también es una experiencia común a todos, hemos percibido que esa realidad es una construcción sumamente arbitraria y absurda, que no tiene un sentido en particular. Quizás acá haya personas muy creyentes y les pido disculpas, incluso les pido que no escuchen esto porque van a perder, porque es muy lindo tener fe. Cuando todos hemos experimentado en algún momento el sinsentido. Algunas personas lo experimentan de manera tan desbordada y son los ataques de pánico o esas situaciones de abismo en donde uno siente que llegó a... vio y lo que hay es la oscuridad. Ese primer encuentro con el sinsentido. Después de ahí surgen un montón de cosas que considero yo es lo más potente de la existencia humana, pero hay un primer momento que hay que pasarlo, digo por si alguien lo está experimentando, que es el negro absoluto. Y me acuerdo una amiga me dijo una vez eso y yo no lo había experimentado. Y me dijo, no sabes lo que es. Mirás para todos lados y ves que no hay sentido. Y yo dije, uy, Dios, qué feo debe ser eso. Y hasta que un día lo experimentás, hay gente más... Esto no hay ninguna edad especial para tener esta experiencia. Y entonces ahí uno reconoce de manera indudable la inadecuación de que todos sentimos respecto de la sociedad. Hay personas que estoy segura que, César, que vos tendrás mil anécdotas para contar tremendas de esa inadecuación, porque están todos los medios de comunicación proponiendo un sistema y un modelo que es muy difícil pertenecer si no tenés unos ciertos ingresos y unas ciertas características. Pero también, como te digo, en cualquier barrio la inadecuación se experimenta. Y entonces, frente, digamos, ¿cuáles son esos momentos que eso fue para mí lo que me movió al cine? Donde ese momento donde uno dice, ah, pero esto es todo inventado. No hay nada que no se pueda cambiar. No hay nada a lo que me tenga que ver obligada, porque no es que si sigo un camino voy hacia la felicidad. Piensen que yo tengo un pasado católico místico hasta los 15 años, donde imaginaba que había
un destino de felicidad. No me lo imaginaba muy bien, pero me imaginaba que era algo como Dios, qué sé yo. Entonces, ese instante donde uno... Es hablar de Dios y que pase. Ese instante donde uno... lo que yo lo llamo, antes llamaba la grieta, pero ya no se puede usar más esa palabra, la falla, llamo la falla, que es ese momento donde lo que parecía natural se revela como un artificio. Un artificio que puede tener 10.000 años, 2.000 años, supongamos el machismo, es un artificio que quizás lleva 10.000 años, no sé. Debe haber alguien acá que sepa más estas fechas. Esa cosa teleológica de las religiones, ¿cuántos años llevarán de existencia? 5.000. Me encanta dar fechas de cosas que no sé. Lo próximo son los porcentajes. Entonces, esas cosas, cada uno de ustedes podrá identificar en su vida, esos instantes que nos revelan algo, el artificio. Mi entrenamiento, perdón, porque la pregunta era cuáles son las cosas que uno se inventó, las herramientas para poder ver, porque realmente la educación que recibimos, que es cara, aun que sea pública, nuestra educación, que es cara, que nuestros padres hacen tantos sacrificios, no hacen sacrificios para que seamos hippies y nos droguemos. Hacen sacrificios para que seamos abogados, para que seamos arquitectos, ni siquiera para que seamos directores de cine. Los padres hacen sacrificios para que estemos en algún lugar de la sociedad donde la vida nos sea más fácil. Entonces, esa educación que recibimos probablemente no es lo que pasa en esta universidad. Hablo de otras universidades. Esa educación que recibimos es un tabique. Con sus mejores sentimientos, es también lo que obtura un montón de posibilidades de entender y percibir la realidad. Además está la familia, y esto que parece un determinismo terrible, puede ser vulnerado, y casi diría yo que el objetivo último de nuestra educación es que consigamos herramientas con las que podamos desarmar lo propio que fue construido. Pero estos chispazos, digamos, cuando uno empieza a usar esas herramientas, primero necesita ese momento de percepción del absurdo, del sinsentido. Quizás es posible, no lo niego, tener una visión religiosa sobre la existencia y el sinsentido no sea una necesidad. Yo, como pasé de católica mística a hereje, blasfema y ahora abortista, trola, no sé cómo llamar, mi nuevo estadio. Los pasos en los que fui dando eso, sinceramente fue en la medida en que el sinsentido y el absurdo me permitió poner en duda mi propia educación. Y un ejercicio que hice, que es el único que reconozco, así, este momento de viveza de mi pasado, es acordarme de cosas donde yo sentía que dejaba de ser una cosa o que se me abría una puerta. Y recuerdo la primera, y con esto asocio mucho al comienzo para mí del interés por la narrativa. Cuando estaba aprendiendo a leer, yo nunca fui de esas niñas dotadas que a los 4 años ya escribían, leían, no sé si vieron que ahora todos los niños manejan el iPad, todo, bueno, los que tienen iPad, pero hacen un montón de cosas que, antes lo aprendíamos a los 6, 7 años. Yo soy de esa generación. Y la lectura era una cosa que me parecía imposible. Yo veía con vergüenza la capacidad de leer de los otros. Y entonces cuando empezamos a aprender a leer en primer grado,
Me acuerdo que un día dije, ahora me tocaba la E de imprenta, y dije, ahora voy a aprender esta letra, que no sé por qué me costaba un poco más que las otras, la E de imprenta, y pensé, estoy a punto de pasar a otro mundo, el mundo de los que saben leer. Pero no me quiero olvidar de que ahora estoy en el... Bueno, no lo habré dicho con esas palabras, pero me acuerdo la sensación del mundo de los que no saben leer, del mundo de los que temen leer, porque no lo pueden hacer. Entonces, me ejercité en memorizar ciertos momentos que me parecía, me iban revelando esas capas que con la educación se van sumando y que si uno no tiene un poco de precaución terminan siendo opacando la mirada. Entonces, para cerrar con la idea de qué es finalmente lo que uno hace, me parece a mí que es tener conciencia y apreciar esos momentos que son lo que esta civilización detesta, los momentos del fracaso, apreciar, abrazar esos momentos, los momentos de la angustia, los momentos de la infidelidad. Siempre doy el ejemplo de la infidelidad porque es algo que alguna gente ha sufrido, que es cuando uno... Hay unas horas que uno imagina que otra persona hace, cosas que hace, y un día descubrís que en esas horas no estaba en esa parte ni estaba haciendo lo que uno se imaginaba. Ese momento donde algo tan nítido, tan concreto como es lo que uno cree de la otra persona, se revela que no es así, y es, no voy a negar, puede ser feo, pero también es asombroso. Es un momento donde uno recupera en una visión sobre la otra persona como lo indomado, lo desconocido. Y todo el sistema, las ideas sobre el amor, por dar un ejemplo de las 100.000 cosas que se estructuran en torno a nosotros, es la domesticación del otro o de la otra. Entonces, me parece a mí que narrar es estar atentos a la falla, porque en la falla lo que está tan naturalizado, lo que está tan legitimado, lo que parece tan establecido y tan firme, tambalea. No hice la entonación como para que... Fue la falla. Sí. Un problema que sí. No, siguiendo un poco esta idea, me parece interesante de buscar la falla, buscar como el chispazo donde todo se corre. Preguntarles cuándo creen que una imagen, cuándo dan como, qué buscan en la imagen, digamos siguiendo esta idea de buscar que la imagen los corra. Bueno, cuándo piensan que una imagen que están trabajando, creen que la encontraron, creen que es eso, ¿no? Digo, ¿cuándo terminan de estar seguros o no de que pudieron superar el prejuicio, por decirlo de alguna manera? Es decir, ¿cuánto tiempo de elaboración le dedica una imagen hasta que dicen, bueno, por fin logré correrme el prejuicio, ¿no? Porque muchas veces pasa que uno trabaja sobre un material con una intuición y el mismo material nos devuelve que quizás nuestra intención o lo que nosotros queríamos depositarle al material era errado. Y había algo incluso más profundo, ¿no? Y ese procedimiento es muy, muy complejo. No sé si llamarlo procedimiento, pero bueno, ese proceso es muy complejo. Quizás si tienen alguna experiencia sobre eso, que estuvieran buscando algún material y de pronto verse que en realidad estaban trabajando sobre otra cosa y hasta qué punto deciden trabajar o ir en busca de eso. Yo lo que puedo decir con relación a eso es que siempre he filmado con muy pocos recursos y muy pocos medios y de eso hice como una forma de crear, digamos, no es que lo sufrí, sino que partí de esa necesidad
de crear imágenes. ¿Qué tipos de imágenes? Justamente lo que decía anteriormente, ¿no? Que sean distintas, pero bueno, si nos ponemos a filosofar, es para estar horas y horas, ¿no? De qué sería una imagen distinta y obviamente que siempre es perturbador el momento de decidir qué imagen o cuál no, o dónde corta tal plano, o dónde empieza. Es un flagelo y creo que igual ese flagelo, un poco siguiendo esta línea nihilista que emprendió Lucrecia recién, ese flagelo para mí es importante, no un flagelo destructivo, pero sí un flagelo de uno ponerle el cuerpo de verdad a la obra, ¿no? De ponerle un sentimiento físico, una sensación física, no sé si de dolor, pero sí de ponerle el cuerpo. Yo mis películas, la verdad que nunca hubo un guión, como se entiende un guión, digamos, yo trabajé siempre así, no porque trabajé con actores no profesionales de la villa, que ese sea otro concepto problemático, no profesional, porque sería como lo fácil, ¿no? Ah, claro, como no eran no profesionales, no le diste un guión, ¿no? Digamos, hay todo un sesgo ideológico en eso. No lo hice por eso, sino porque hay una vitalidad en la villa, en los cuerpos de los jóvenes sobre todo, una frescura en cuanto al lenguaje, ¿no? Yo lo llamo que es un lenguaje danza, ¿no? Porque son palabras que se baila mientras se dice, ¿no? Hay toda una gestualidad de los brazos, digamos, se acompaña siempre el lenguaje con algo corporal y hay toda una cuestión como de acontecimiento en devenir en esos cuerpos que el guión a mí me genera todo lo contrario, ¿no? Me genera algo rígido y te diría que hasta casi muerto, ¿no? Que uno después lo hace revivir cuando filma, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno dice que no hay un guión en la película, inmediatamente decimos improvisación, ¿no? Y lo que creo yo es que cuando decimos improvisación, creemos que partimos de cero, ¿no? Como que te levantaste, prendiste la cámara y lo primero que se cruzó lo filmaste. Y no es un partir de cero, pero un poco es un partir de cero, pero hay siempre una dirección. Yo no creo en el guión porque justamente quisiera que en la vida no haya guión. Justamente, ¿no? Hablamos de la familia, hablamos de la escuela, hablamos de la universidad, son todos guiones que uno va siguiendo en la vida, ¿no? El guión es que a tal edad tengo que terminar la secundaria, después la secundaria tengo que ir a la universidad, terminar la universidad, tengo que ser profesional, ¿no? Y un guión y no nos animamos a romper ese guión, porque si no está escrito, aunque no esté escrito materialmente, y hay algo que decía Siga Berto, que es un cineasta que me encanta, que es uno de los que teorizó sobre el no guión, que el guión es un invento completamente no solo de Hollywood, ¿no? Sino del capitalismo, ¿no? Porque tiene que estar ordenado esto. Y Bertov dice que si el primer sovietismo no se animaba a romper con el guión, hubiesen hecho la revolución. La revolución justamente es una improvisación, decía él, ¿no? Que hacen, digamos. A ver, el guión es que tenemos que seguir con el zar Nicolás, ¿no? Estamos en la Primera Guerra Mundial. Hay que vencer a Alemania, ese era el guión de Rusia en 1917. Y bueno, aparece los soviets, los bolcheviques hacen la revolución. Un poco trayéndolo de los pelos a la actualidad, en estos cuerpos con los que trabajo estos jóvenes, justamente el guión quitaría un poco la magia. Cierta metafísica que existe en la materialidad de esos cuerpos y cómo, más que nada, más que qué imagen o cómo, sino realmente cómo transmitir y traducir
esa vitalidad en imagen, ¿no? ¿Cómo, qué sería una imagen de villera, ¿no? ¿Qué sería simplemente la miseria, las casas de chapa y cartón? No, sino que me interesaba mostrar, sin romantizar, vuelvo a decirlo, sin hacer ninguna épica de la miseria, sin negar la denuncia, ¿no? Que yo reivindico la palabra denuncia porque justamente hoy el consenso dentro del disenso, ¿no? Dentro del cine independiente, es que si una película no denuncia, es artística. Mientras menos denuncie y menos anclada a la contemporaneidad, o mientras más abstracta sea, es más artística, ¿no? Y eso está fijado en el mundo del arte. Y creo que también las escuelas de cine, por lo que yo he charlado con personas jóvenes que están estudiando cine, es una tiranía el guión, ¿no? Se les mete como un miedo, un terror a los jóvenes que hacen cine, de que si no hay guión no es posible hacer ni siquiera un cortometraje de 2 minutos, ¿no? Si no lo escriben y está bien, interior, día, si no está todo bien esquematizado. Y justamente, ¿por qué pienso esto? Porque no separo el arte de la vida. Yo soy de los que creen que no puede haber separación entre el arte y la vida. Entonces no puedo, por un lado, tener un esquema y en la vida la otra. No por una coherencia, no sé qué, siempre digo, ¿qué palabra usar, no? Porque la palabra verdad es como, hay también, ¿no? Una idea, la verdad, es la religión, la verdad. Pero no se me ocurre tampoco una palabra mejor para hablar a veces, para que se entienda, ¿no? Es una palabra que identificamos con cierto moralismo, pero a veces no se me ocurre otra palabra que sea más adecuada. No sé si lo logré, pero por lo menos ese fue el intento. Obviamente yo miro algunas de mis películas y, como le debe pasar a muchas personas, que ven algo que hicieron anteriormente y te querés matar. Si me haces escena, ¿cómo pude haberla hecho así? Algo que me parece muy importante para mí es el despertar que tuve con la cuestión del feminismo, ¿no? Era algo que yo, como director, hasta hace 2 años, me hago cargo, 3 como mucho, para abrir un poco el paraguas, pero fueron 2 años, no lo tenía en cuenta, ¿no? Y un poco, lo digo irónicamente y un poco no, te cagó la vida, por decirlo. Yo ahora miro una película de hace 5 años atrás, al comienzo del cine, y no puedes creer la misoginia que hay, ¿no? La subestimación que hay de la mujer, de las grandes obras, de los grandes directores. Y decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y miro algunas de mis escenas y digo, ¡upa! ¿No? ¿Cómo no lo tenía presente para nada? Y creo que en ese sentido, bueno, comenzó una nueva era en todas las artes en general. No porque el punto de vista femenino no estaba, sí que estaba. Siempre estuvo toda la historia del arte, vas a encontrar, siempre son, bueno, es una pintora, 2 del Renacimiento frente a todos los clásicos, no son 2 sobre, digamos, lo que están en los anales de la historia. Creo que eso va a hacer crecer mucho al arte y mucho al cine. Yo como hombre, no porque ahora me haga, ¿no?, el varón desconstruido, ¿no?, el feminista, como se dice, ¿no? No tengo pañuelos verdes en mi mochila. Creo que lo que tenemos para aportar ahí es hacernos cargo lo que somos los hombres, como hablamos los hombres, y bueno, sin caer en la demagogia que les decía recién, porque nada más indigno que hablar por los otros, por las otras. Decía Foucault, ¿no? No voy a hacerme ahora, hago películas feministas, sino hacer películas que no nieguen ese punto de vista, y creo que va a hacer crecer mucho el cine. Eso. No sé por qué terminé ahí, pero bueno.
crece la relación con la ficción, con el guión, digo, porque me parece que están un poco, no sé si en las antípodas, pero sí tienen procesos distintos. ¿Cómo se traduce en vos eso, digamos, ¿no? Ese proceso de trabajo desde la escritura, o cómo pensás la relación entre cuerpo y palabra? Para mí el guión es fundamental y me encanta y es como quizás son los años, porque son años más divertidos, porque me obliga a conocer gente, a ir a lugares. Para mí el guión es una etapa de mucho movimiento mío personal, ¿no? Quizás no sé qué habrá sido primero, pero es también como una buena excusa para animarse a hacer cosas que quizás si yo quisiera, señora, disculpe, entrar acá porque voy a hacer una película, no me animaría a decir, mire, quiero conocer su casa o quiero ver esta fábrica por dentro. Así que para mí es algo importante, entre otras cosas, porque me da mucha felicidad esa etapa. Y después porque hay algo que tiene el cine que a mí me parece lo más fabuloso, lo más adictivo, que es todo mentira. Es tan liberador eso. Es todo tan lo que se me da la gana. Que entonces para mí el guión es como un cumpleaños, invitás a los que querés, cocinás lo que se te da la gana. Ahora, que el cumpleaños esté bueno depende de algo que no sabés, ¿no? Que vas a hacer un punch loco para que todos bailen. No sabés, pues, cocinás, invitaste a gente, pusiste alguna música. Después, ¿cómo irá a salir eso? Y me parece que eso es muy interesante del cine, que es, vos llegás al set y llegás al lugar que vos elegiste, con la gente que vos quisiste estar, con los personajes que quisiste elegir, perdón, las personas, y está la luz donde conversaste con el director de fotografía, bueno, y en mi caso, todo lo que va a ser dicho ha sido escrito con mucha atención y precisión y mucha vuelta a corregir. Y entonces, ¿dónde quedó la mentira, no? ¿Dónde quedó el artificio? O sea, si el guión, ahora voy ahí y simplemente se va a cumplir todo eso que ya está previsto, que aunque no haya ensayado, muchas veces, la mayoría no ha ensayado, ni he hecho un dibujo en este sentido, que se hace conectar con la otra pregunta de las imágenes que para mí nunca son como un comienzo, o generalmente no son un comienzo para pensar una puesta en escena o quizás un guión. ¿Qué puede pasar que no sepas? Y es exactamente eso que antes me falla. Es eso lo que uno persigue. Es en esa construcción, en ese artificio, en la combinación de esas cosas, suceda algo. Es muy importante, les digo, mantener este deseo, porque si no es muy difícil encuadrar. Es muy difícil mirar a los actores a través de la cámara si uno no espera algo que no estaba en el guión. Y que a veces, les diría la mayor parte del tiempo, ni siquiera sabemos exactamente qué es. Y no es por ponerle una nota mística a un trabajo que es un trabajo concreto y hay los iluminados, ¿no? Simplemente porque me parece que eso es lo propio de la experiencia humana. No, no creo que que sean los artistas, que detesto a los artistas, le digo por si acaso, alguien después quiere una selfie, trate de no decir que es artista.
esa voluntad de para qué juntaste todo eso, digamos, si querías llegar a otro lugar, ¿por qué elegiste un camino tan dirigido? ¿Por qué no ensayar y, digo, ensayar, filmar, como decía César, improvisando, yendo de una manera más libre en busca de eso? Porque me parece que a mí ese disciplinamiento me sirve muchísimo. Esa falsedad, ese eso que es totalmente contrario a lo orgánico del cuerpo, a la continuidad de la relación entre las personas, las líneas, las palabras, que es una letrita detrás de otra. Hay un ejercicio que yo hago cuando hago talleres, que son como unos talleres, no sé, talleres de narrativa, que es escuchar un diálogo que haya sido grabado en la calle, pasarlo a, ¿cómo se llama?, desgrabarlo y ver y enfrentarse a esa dificultad que es cómo expresar lo accidentado que es el sonido de cuando las personas hablan, todas las cosas que suceden en el habla, y lo difícil que es transmitir eso a caracteres. Es prácticamente imposible. No hay vez que haya hecho ese ejercicio en donde las personas que lo hacen inventen cosas, pongan paréntesis, pongan muchos puntos suspensivos, pongan otros signos que después explican, esto es una pausa, esto fue. En cambio, si no hago un guión, carece de todos esos accidentes. El guión es un ordenamiento y una previsión absoluta del sentido. La escritura de diálogo. Es un gran esfuerzo escribir con caracteres tan uniformes, con espacios tan uniformes, uno entre medio de los caracteres. Qué difícil que es expresar el accidente de lo que es el sonido del diálogo, ¿no? Entonces, todo esto para decir en contra y yendo en tu dirección. Es como un avión que quiere, ¿no? Esto va en contra. Todo esto hace que el guión sea un peligro. A mí eso me sirve. Me sirve porque me dispone a una búsqueda en el set. En la locación hay algo que yo sé que no está ahí que lo voy a tratar de encontrar concentrándome mucho a través de mirar por la cámara o concentrándome mucho en lo que va a suceder ahí, con todos los elementos juntos. Hay una idea que a mí me sirve mucho para trabajar en la situación, en el set, que es la idea de inmersión, que no existe cuando uno escribe. El papel es la apoteosis de lo visual y el set es un volumen de lo plano, de lo, digamos, todos estos ordenamientos que tiene un papel, esta organización, todo esto que ya hemos dicho de los caracteres y qué sé yo, es lo contrario exacto de la inmersión, que siempre implica un volumen y implica un sistema. Cuando uno tiene un actor y el otro y el otro, entonces se prende la luz y entonces va a pasar lo que uno ha escrito, en ese volumen hay algo que hay que estar muy atento para ver si uno lo pesca, que quizás sea la falla, que infinitas veces no están, incluso uno termina la película y no la ve, incluso pasan los años y uno ve que en la película no estaba la falla, no encontró la falla, y de golpe un día, por suerte, ahora que hay Instagram y Facebook, alguien dice algo y decís, uy, esta persona vio algo y quizás apareció.
y entonces uno se vuelve un poco más indulgente. Pero es eso, el guión es una limitación, pero es lo que más me fascina del cine, ¿no? Ese artificio, que es, digamos, revela esa mentira que es el cine. Yo quería preguntarles, ¿me contestaste la primera pregunta? ¿Cuál? La de los procedimientos, ¿no? Digo, porque pensaba qué difícil que es muchas veces, por ejemplo, el ejercicio de desgrabar conversaciones ajenas y poder entender todo lo que está implícito, todo lo que no se dice en una conversación de dos personas que uno no conoce, ¿no? Esto no lo digo gratuitamente porque un poco lo que les quería preguntar es cómo construyen los personajes y qué nivel de profundidad deciden darle. Pensaba sobre todo porque los dos en algún punto creo trabajan con la parodia. Digo, César, es bien claro cómo hay personajes que tienen una profundidad o un trabajo, digamos, de dimensión, y hay otros personajes que son justamente caricaturescos. En tu caso, Lucrecia, en general los personajes son más tridimensionales, pero arriesgaría a que hay algo paródico o por lo menos humorístico en la mirada. Entonces les iba a preguntar hasta qué punto o cómo van decidiendo esa tridimensionalidad o cómo se las arreglan para construirla. Bueno, yo voy a volver igual un poquito con el tema del guión porque me parece muy importante. Yo no creo que igual decir que no hay guión es el desorden o el caos. Es otro tipo de orden. Y que hay un elemento de la realización cinematográfica que siempre va a ser un guión aunque uno no quiera, y es el montaje. Y yo creo que las cosas se terminan uniendo aunque no estaba planificado que se terminen uniendo. En general, siempre un punto se puede unir con otro cualquiera en el montaje, ¿no? Y esa unión es un pequeño guión. No, vuelvo a decir que hay que sacarle esa mirada que tenemos del no guión igual a improvisación. Para mí es otro tipo diferente de ordenar una película, porque no es que, vuelvo a decir, bueno, mi ideal sería levantarme un día, salir a filmar, terminar ese día con todo lo que filmé y ponerme a editarlo. Aunque crea que eso fue totalmente improvisado al momento de editar, en el momento que pusiste rec con la cámara, hay un punto de vista, hay un rectángulo del mundo que vos elegís mostrar y otro no mostrar. Entonces no existe la improvisación para mí. Directamente no existe. Es otra cosa. Y también por la particularidad que hace, vuelvo a decir, ¿no?, la palabra, la vitalidad, como vivir a cara de perro, como sería también filmar a cara de perro, ¿no? Como filmar ATR, como dicen los pibes ahora, ¿no? Y las pibas. ¿Cómo se traduce en una imagen cinematográfica el ATR, ¿no? El a todo ritmo, que se usa mucho ahora, igual es viejísima esa palabra, esa frase. Yo con los personajes, paradójicamente, si bien se encuadraría, ¿no?, en lo cuasi documental, no tengo ningún problema en eso, ¿no?, porque hay que tratar de romper con el consenso de los criterios, ¿no? La ficción por un lado, el documental corriéndole atrás, ¿no? Siempre como pidiéndole a la ficción, por favor, déjame estar a tu altura, ¿no? Dentro de esa forma cuasi documental, porque efectivamente, a ver, es una cámara. En mi primer película, Diagnóstico de Esperanza, ni siquiera tenía micrófono. Es el sonido de la cámara y algún Foley que hice después. Pero después, o algún sonido que grabé, o alguna pequeña musiquita. A pesar de eso, la parte de la dirección actoral es a mí la que más me interesa, me apasiona, me vuelve loco.
Y intenté dentro de ese supuesto realismo, de ese supuesto naturalismo, hacer cosas que dentro de ese mundo, meterlo, ¿no? No meterlo como algo, como un flashback o como un sueño, ¿no? No, sino como parte de la narrativa, ¿no? Irme a un primer plano de los personajes que ni se mueven o planos, algún plano secuencia. No por el solo hecho de que, uy, mirá, cuánto dura ese plano, qué loco, sino que diga, no sé si que diga algo, pero que no sea porque sí, y buscarle la poética a la realidad, por decirlo de alguna manera, si bien no existe la realidad o no hay peor cliché en el cine. Hay dos clichés que a mí, la verdad, me parecen muy graciosos porque se dicen en todas partes del mundo, todo el tipo de cineasta, ¿no? O es contar una historia o mostrar la realidad. Contar una historia es, pero, la credencial para ser cineasta. Que es raro, ¿no? Se dice contar una historia, no mostrar una historia, ¿no? Se dice contar. Yo sí creo en la potencia de la imagen. No sé qué sería lo específicamente cinematográfico, pero sí me interesa pensar y pensar sobre la imagen y la parte de la actuación es la que más me interesa por prestarle mucha atención a los cuerpos, ¿no? Y cuáles son los discursos que tienen esos cuerpos sin necesidad de que sean discursos orales o escritos, ¿no? Cómo esos cuerpos hablan por sí mismos. Y creo que buscarle la poética a una mirada, buscarle la poética a esos gestos. Sin salirse de la narrativa, ¿no? Porque, a ver, mis películas, por más que no quiera, son narrativas en ese sentido, ¿no? Cuentan, hay una historia, porque me interesa, ¿no? Me interesaba, obviamente, que se vea, la vean los pibes, las pibas de la villa, que les guste, obviamente, o que por lo menos se le despierte el bicho de querer hacer cosas, de querer cambiar. No sé si la realidad así como meta, pero sí, bueno, apropiarse de los medios de producción audiovisual, porque no es menor igual el hecho de que podamos contar nosotros mismos nuestra realidad, porque estamos hablando de una injusticia histórica que hay en el cine, ¿no? Que son siempre los demás hablando por nosotros, que todos los días, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabe, pero no se deja de hacer, ¿no? Digamos, lo vas a encontrar que todo el mundo lo reconoce. Sí, con reconocerlo está buenísimo. Acepten perder ciertos privilegios, porque si no, no vamos a poder entrar a este mundo, ¿no? Ni siquiera es perderlos, compartirlos, ¿no? Y es muy interesante. Es muy interesante también trabajar con los pibes y las pibas de la villa, que es lo que dicen exomologes, y salirse también de que el villero solo puede actuar de villero, ¿no? No tampoco de clase media, ¿no? Porque ahí entramos en las ridiculeces que están completamente naturalizadas, ¿no? Persona de clase media actuando de villero. Mamma mía, ¿no? Nadie dice nada y no pasa nada y el reino de lo bizarro, ¿no? Pero nadie dice que es bizarro, porque si estuviera la aclaración de que, mirá, esta serie sobre la cárcel es una serie bizarra, no, es una serie dramática, trágica. Y los presos son todos personajes clase media. Doy un ejemplo, como puede haber acá, en cualquier parte del mundo, no necesariamente sobre la pobreza, la otredad que sea. Y hay una película que yo siempre cito como referencia, que César debe morir de los hermanos Taviani. Más que nada por el gesto de esa película, más allá del contenido, ¿no? Que es una mezcla de documental y ficción en una cárcel de Italia, donde vemos el proceso de los presos preparando una obra de teatro de Shakespeare, ¿no? Son los presos más peligrosos de la mafia italiana. Y vos decís, bueno, van a ser de mafiosos. No, hacen una obra de Shakespeare, Julio César, ¿no? Pero sin dejar de ser ellos mismos. No, no
queriendo demostrar, ah, oh, mirá, un villero puede hacer Shakespeare. Tampoco se trata de eso. Pero sí me parece interesante el gesto de romper con lo que el espectador va a esperar ver, ¿no? De una persona de una villa o pobre, lo que fuere, de cómo actúe. Creo que ese gesto es muy interesante. A mí la parte de dirección de actores y de actrices es la que más me apasiona, así como a Lucrecia el guión, a mí es esa parte donde un mínimo gesto, no sé, que no parpadeen o controlar hasta la respiración, ¿viste? Me parece muy, muy interesante, le dedico mucho tiempo y me encanta. Siguiendo un poco con esto de barrer o de superar los prejuicios, recién César decía algo que me parece muy interesante, que si bien es muy difícil poder correr la propia mirada y poder ver realmente, a pesar de las condiciones propias, también qué difícil es escribir a un otro, ¿no? Qué difícil es poder producir un objeto vivo, digamos, una imagen más o menos respetuosa, no de la realidad, pero sí, digamos, de eso que se fuga de una otra edad, cualquiera sea, como decía César. En ese sentido también, si han tenido alguna experiencia, o también lo mismo, digamos, qué trampas, qué procedimientos se ponen, cómo lo trabajan, desde qué lugar, Lucrecia. Bueno, para mí es la clave es esto que yo digo, el artificio, el carácter de arbitrario y construido que tiene un guión. Me parece que eso te permite, voy a dar un ejemplo de Sama, las cosas que más, por comentarios de otros, generaban una sensación de realidad son las cosas más falsas, que fueron inventadas sin ningún respeto por la historia. Y entonces, ¿cómo puede ser que eso tan falso, y no es porque uno engañó al público, sino por qué algo sumamente arbitrario, difícil de, sobre todo difícil de otorgarle sentido, se transforma en lo que el espectador y yo como espectadora en el set percibís como más contundente, o como decía César hoy cuando conversábamos, lo que genera un anclaje. Por dar un ejemplo, capaz que la llama o la cacería como conejos que hacen ahí en con los indios vestidos pintados de rojo. ¿Por qué pasa eso? Que no son los gestos que uno reconoce, donde uno acepta lo que está sucediendo como real, muchas veces son cosas muy arbitrarias, que tienen, como por ejemplo el juego de los niños, cuando los niños juegan en las películas. Hay cientos de películas donde los niños juegan en rondas o a juegos que rarísimos, que el problema que tienen esos juegos, que han sido pensados por un adulto que se olvidó cómo era jugar, que jugar no tiene reglas tan claras vistas de afuera. Si uno observa a los niños jugando, hay muchos movimientos que resultan incomprensibles, que uno no sabe exactamente cómo funciona el juego, porque no se revela todo, las reglas no están explícitas del juego de los niños. Entonces, por ejemplo, en todas las escenas que yo hice con niños, lo que intenté es que sucedieran cosas muy arbitrarias, que no tuvieran una explicación y que quizás nos dieran esa sensación de un fragmento de una lógica mayor que no está presente en la película. Y esa argucia, que estaría dentro de lo que YouTube sería un ¿cómo se llama? Un tutorial para hacer cine, es escamotear
la completud, por darle alguna explicación, que a mí me sirve también para encuadrar. Si uno aceptando esta cosa, que es lo que me pasa, que a mí no me sirve pensar la imagen si no estoy en el set, pero ¿qué principios son útiles para esa construcción? Y evitar la idea inmediata, porque hay un problema terrible, no sé, César, si te pasará, pero la realidad, la imagen tiene un poder tan, y aparte se lo hemos otorgado ese poder con nuestra cultura, de referencia, es tan, ¿no? Sí, pum, un segundo de esto, es muy difícil que yo diga una radio, esta es una copa, puedo confundir y quizás decir una jarra, porque fue muy un frame, pero es tan contundente la imagen, es tan fuerte su referencia, su relación con el referente. En cambio, el sonido, entonces, cuando uno encuadra, yo trato de evitar la completud de esas ideas que inmediatamente nos hacen sentir, ah, estamos en la cocina, ah, es el padre y la madre, ah, son los hijos, ah, estos son parejas, estos no son parejas, acá es, todas esas cosas que la imagen establece muy rápido, de cosas invisibles, de cosas muy sutiles como son las relaciones humanas, la imagen puede darnos muy rápidamente una base. Yo, cuando encuadro, trato de sustraerme de esa seguridad, porque me parece que en el momento en que esas cosas se asientan, hay algo que hay un estado de alerta que es muy interesante del espíritu humano que empieza a desaparecer. Hay una inquietud que desaparece. Y a mí me gusta como compartir con el espectador la ambigüedad por eso, porque genera un estado de alerta, porque los significados no se establecen tan brutalmente y decís, digamos, ¿cuánto demoramos? Este es mi ejemplo recurrente. ¿Cuánto demoramos en saber que Julia Roberts y Richard Gere van a terminar juntos en Pretty Woman? Absolutamente nada, porque ya vimos el cartel. Y porque es muy difícil cuando ves dos nombres de personas conocidas, a las que seguramente ya uno imagina que le pagaron un montón, que vaya a ser para que se peleen. Y la música, digamos, las cosas se clavan en la tierra. Y a partir de ahí son muy poquitos los espacios que queda a uno para moverse. En cambio, en esa idea del mundo flotante, me parece que permite que suceda el pensamiento del espectador, que es una cosa que yo aprecio muchísimo, que es que haya tiempo para las propias cosas, no para enloquecer con la película, sino para enloquecer consigo mismo, que sinceramente cuando tengo, gracias a las redes, acceso a esa a un espectador que no me habla de la película, sino de algo que la película disparó en sí mismo y que en lo extraordinario es lo que ese espectador te aporta, es como la satisfacción más grande, ¿no? Y no me acuerdo para dónde iba. La ambigüedad. No, yo reivindico algo que dijo, que es la cuestión de la potencia de lo falso, que es un concepto de Gilles Deleuze. La potencia de lo falso y que a veces te... A ver, doy un ejemplo siguiendo con esta línea de las emociones que te genera el cine, y por algo me dedico al cine también, porque, a ver, en la realidad no lloro como lloro cuando veo una película. En la realidad capaz no se me cae una lágrima, pero estoy viendo una película en cierta escena. Miro películas narrativas, con guión, miro de todo tipo de películas. Y me conmueven y me hacen llorar. Y capaz que no es que me hace llorar porque es triste. Digamos, no lloro con la escena cuando se le muere el hijo a Barry Lyndon, porque te pone una música Kubrick ahí y te hace
un zoom inverso del cajón del niño y se te explota el corazón, ¿viste? Pero a veces lloro también de la emoción de sensorial que fue creando la directora o el director, y esa potencia que tiene el cine es muy importante hacerse cargo, me parece, es importante hacerse cargo. Sí, coincido que uno tiene que tratar siempre de que no que no haya un punto de vista, porque caeríamos en esto de la neutralidad, que para mí es la neutralidad siempre es de derecha, ¿no? El centro en realidad es siempre de derecha, ¿no? Se le va cayendo el cuerpo para el lado derecho siempre. Pero sí que obviamente no se lo obliga al espectador a seguir un punto de vista y tratar de... Creo que ese es, a mi entender, como la tarea más difícil, ¿no? No dejar plasmado lo que yo quiero decir, sino obviamente pensar en el espectador y en la espectadora, ¿no? Porque también hay como un cliché de, bueno, no, mientras menos me vean, mejor, ¿no? Como no la vieron porque no la entendieron, ¿no? Como tampoco subestimar al espectador, ¿no? Decir, bueno, no, tengo que hacer la película que se entienda porque si no el espectador se va a aburrir. Y es importante para mí eso, hacerse cargo, no... Tratar de no dejar... Siempre va a quedar algo librado al azar, ¿no? Pero... yo hablo desde mi lugar. Yo tengo quizás un punto de vista muy político en ese sentido a la hora de filmar. No estoy como muy parado desde un lugar. Algo, volviendo atrás que vos decías de los personajes caricaturas. Las caricaturas en mis películas son los personajes pertenecientes a la burguesía, ¿no? Son ridículos, son estereotipos, ¿no? Y hubo, siempre cuento esta anécdota, ¿no? Que vino un director, no voy a decir el nombre, que me dijo, ay, César, los personajes clase media, ¿por qué nos haces así? ¿Qué nos ve? No somos todos así la clase media, me dijo, ¿no? Y yo le respondí, ¿viste qué feo se siente? ¿Viste qué feo que te muestren que son todos iguales, que te muestren que los pobres son todos iguales, que las mujeres pobres son todas iguales, que se siente feo, ¿no? Bueno, se siente horrible. Justicia poética, ¿no? Un poco de justicia poética. Bueno. Eso fue en un momento igual, en un momento donde me hago cargo que estaba como bastante resentido con la clase media y alta. Tengo varios motivos, tengo 5 años que pasé en la cajita como para tenerlo, pero hoy no lo haría, ¿no? Hoy no lo hago tampoco. Creo que fue en su momento una etapa que necesitaba atravesar como esto, como una forma... de equilibrar poéticamente algo que a mi entender quizás no todo el mundo lo comparte, que ha hecho siempre el cine, ¿no? Homogenizar conductas, homogenizar, digamos, los villeros nunca tienen problemas psicológicos, nunca tienen introspección, ¿no? Son pura exterioridad siempre, ¿no? Siempre están haciendo algo, ¿no? En las películas, nunca lo vas a ver. ¿Viste? Todas esas virtudes que les ves a los personajes que pertenecen a otra clase social, ¿no? Tienen interioridad, tienen profundidad, tienen ambigüedad, tienen contradicciones, ¿no? Eso tienen. Entonces la película se mueve en la contradicción del personaje que ama o no ama, si se va de la casa o no se va. Cambio, para ciertos sectores, no. No, pura exterioridad, acción. ¿No? Acción, reacción. Nunca hay abismo, nunca hay medio, ¿no? Y en esa línea intenté también trabajar en las películas que están concentradas en la villa, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo tengo una pregunta. César. Mira. Quiero compartir con vos este día que desde que aquella vez que no pudiste venir a... Tenemos muchas reuniones que no, a las que no logramos llegar con César.
¿Qué es esto? Mira, te voy a hacer así la pregunta. ¿Fuiste alguna vez a hacer un trámite al Inca? Mucho. Estoy con Atenas. Es una película que hice con el Inca hace 5 años tratando de estrenarla y todavía no pude. Del Inca a tu casa, ¿cuánto demoras? ¿Cuántos kilómetros hay más o menos? 30 kilómetros. Bueno. ¿Cuánto demoras en llegar a tu casa? Y 2 horas más o menos. Transporte público, con suerte, andando todo, si no... Sí. 2 horas en otro momento, quizás. ¿Y cuánto te cuesta? Y no sé, aumentó el boleto ayer. Cada vez cuesta más caro. Cada vez cuesta más caro. Bueno, mira, yo en mi casa, desde el Inca, tengo 12 kilómetros. Llego en... Lo que me dijiste, ¿es hora pico o no es hora pico? 2 horas. No, hora pico se pone un poco más heavy. 3 horas? Ponele, sí. Yo, 12 kilómetros, hora pico, 25 minutos, 180 pesos. Si vos tenés que filmar la escena de un personaje va al Inca y vuelve a su casa. Es una película, sí. ¿Cuántos planos tenés? Y bastantes. Bueno, yo creo que lo puedo resolver, bueno, por supuesto, los dos podemos resolverlos con infinidad de elipsis, pero si nos sometiéramos a las mismas elipsis temporales, yo con 4 planos lo resuelvo. Y me pasó poquísimo en el viaje, probablemente. Digamos, voy con el taxista, puede que tenga un diálogo, puede que la radio esté muy fuerte, le pida que la baje o al revés, le pida que la suba. Pagué, esa suma de dinero no me representa un conflicto muy grande. A mí me parece que hay algo en la narrativa que tiene que ver con la experiencia de cada uno que podría concentrarse, simplemente concentrándose en el espacio-tiempo y en el esfuerzo que el tiempo pretérito que necesitas para en ese espacio-tiempo concretar algo, esfuerzo pretérito, llamemos ese dinero que tenemos en el bolsillo, que es la clave de lo que imposibilita a veces que yo pueda ir y filmar en la villa y hacerme la canchera y hacerme la que entendí. Sin pensar, digo la villa o digo el personaje villero. Porque cuando pienso en ir del Inca hasta mi casa, mi cuerpo tiene una experiencia muy concreta y muy experimentada de cuánto tiempo, cuánto me lleva, cuánto cuesta, la comodidad, incomodidad. O sea, físicamente tengo una experiencia muy concreta de eso. Entonces, me parece a mí que hay... mira, otro ejemplo. No sé por ahí en tu casa cómo será la cosa, pero pensá en algún vecino, el más desfavorecido de tu barrio. ¿Cuánto le lleva a bañarse con agua caliente? Entre que se despierta y se baña. Yo más o menos en 20 segundos me estoy bañando con agua caliente. Entonces, cuando hablamos de narrativa y de la imposibilidad de contar al otro, a veces nos salteamos esa cosa tan concreta, que es cuántos el tiempo que te llevan ciertas acciones, ¿no? ¿Y cómo superar eso? Porque también es muy triste pensar que nadie de clase media, que vos no vas a poder contar, o no vas a poder nunca hacer una película en Nordelta. Claro. A mí me encantaría ver qué se te ocurre hacer ahí. O que fulano que filmó en la villa le pifió en todo. Digamos, ¿cómo hacer frente a esta cosa de la experiencia tan en un simple viaje, ya tan extrema diferencia, ¿cómo hacer para superar eso?
¿Cómo hacer? Porque una cosa, y coincido, y quizás soy una más de las que adhieren a ese discurso, de que la pobreza del cine es que ya llevamos 100 años donde hay una población subrepresentada, donde hay un montón de gente que existió y ya dejó de existir y que no tuvo acceso a ese lenguaje. Supongamos que fuera muy importante, pero bueno, no tuvo acceso a ese lenguaje. ¿Cómo hacemos para superar eso? ¿Cómo hacemos para enfrentarnos a eso? Porque, mira, te doy otro ejemplo. Una directora brasilera blanca se le ocurrió hacer una película que es un viaje de una mujer negra que vuelve a África. Y yo le dije, ay, y encima una polaca. Yo dije, ay, no, Dios, hija, te metiste en la peor. Más ahora que el movimiento de los directores y directoras negros en Brasil está muy fuerte y ya no se bancan ni un poquito la mala representación o la subrepresentación porque no tienen acceso al discurso. ¿Cómo hacemos? ¿Se te ocurre algo? Porque te lo pregunto sinceramente, porque yo no tengo la respuesta, pero todo el tiempo pienso que sería muy, así como es estúpido que... Mi propio prejuicio, cada vez que alguien me dice que va a filmar una villa y que tiene una idea y se siente que por eso está comprometido con la realidad y con no sé qué, yo me divertiría mucho conocer tu mirada sobre y decirte, che, me gustaría que hagas una película en Nordelta sobre Maru Botán. Sí, sí. ¿Cómo hacemos frente a eso? Porque este problema, fíjate lo que es la universidad, en su mayoría la universidad es la clase media, media alta, habrá, digamos, a pesar de que es pública, en un 94% blancos. ¿Cómo hacemos frente a eso? Bueno, te agradezco, Lucrecia. Primero, bueno, te darás cuenta por qué no fui a esa reunión, ¿no? Lo que es ir a Capital, para mí es implica una aventura, ¿no? De verdad, ir a Capital para mí es predisponerme, tipo ir de vacaciones, como un reviaje, leo, sí. Me sirve mucho para leer. Y yo no voy a la villa porque tengo miedo que me roben el iPhone. Claro. A ver, yo no creo que el problema sea la clase, ¿eh? Yo no creo que el problema sea la clase, el problema pasa por la percepción, quizás una palabra que no es tan artística, que es la sensibilidad, ¿no? Porque como sensibilidad, ¿no? Como que el arte tiene que ser duro, ¿no? Como, y sensibilidad y ternura, como no es tan artístico, ¿no? Yo creo que necesitamos eso. Yo cité La Tierra Trema de Visconti, que es una película sobre pescadores sicilianos, que a mí me dicen, la hizo un pescador siciliano y creo, yo compro. Y la hizo Visconti, un aristócrata. Lo que sí, porque he leído libros sobre cómo se hizo La Tierra Trema, Visconti no fue ahí y dijo, bueno, acá vengo a hacer mi película. Estuvo, prestó, puso el oído bastante tiempo. Yo creo que en esto hay también mucha vagancia, ¿no? Está el estudiante de cine y dice, mi tesis es el guión sobre una peli de la villa y mañana la hace. No investigó, no fue a hablar con la gente o habló poco y ya la tiene la película. Tampoco hay mucho trabajo tipo, no sé, un antropólogo que para ir a una comunidad tiene que vivir en la comunidad, el buen antropólogo, ¿no? Pasar mucho tiempo a anotar, anotar y anotar y anotar y anotar y después recién quizás saca un libro o publica su investigación. ¿Pero pensás que es suficiente? No es suficiente, pero creo que hablando en lo concreto de lo que pasa hoy, veo que pasa eso. Tampoco hay mucha, hay como mucha fatiga también. Es como, también hay tanta impunidad en esto, hay tan poco cuestionamiento, ¿no? No hay, cuando sale una serie, una película, no se cuestiona. No se cuestiona tanto esto, digamos. Se lo dice un poco, sí, estamos representando, pero se hace, gana premios, circula por festivales. Digamos, hablando del concreto, ¿cómo lo superamos? Yo creo que sí que se puede superar, porque a la inversa, si damos vuelta al problema, volvemos al comienzo. No porque seas de la villa, vas a hacer una película que esté buena,
sobre el aviso, sobre el tema que fuere. Yo creo que pasa por realmente una... Quizás, pido perdón si me estoy yendo de mambo, pero el concepto de sororidad, por ejemplo, ¿no? Que para mí, como lo interpreto yo, no es solidaridad. No es tampoco empatía, es otra cosa. Es como se comparte una experiencia corporal, física, histórica. Entonces no te tengo ni que decir que soy solidaria con vos porque lo entienden. No, ni te lo tengo que decir, ¿no? Y quizá un poco de eso. Viste que se dice muy fácil ponerse en el lugar del otro. Digamos, físicamente es imposible, ¿no? Lógicamente. Pero lo que veo yo es que tampoco hay, a ver, voy, conozco a la gente, ¿viste? También hay una hostilidad a la cámara que me parece muy importante destacarla, ¿no? A mí mismo me cuesta mucho filmar en la villa, ¿no? Hay una hostilidad que se la ganó la cámara y está bien merecido que exista esa hostilidad ante las cámaras, porque la gente de las villas está acostumbrada a que las cámaras vengan o que venga el periodismo a decir, no, venimos a mostrar no sé qué, y después el informe que sale es demonizador, estigmatizante y todo lo que sabemos. A mí me pasa que hay una hostilidad, y bienvenida sea esa hostilidad, porque digo, esto tiene una razón histórica de por qué viene una cámara y se la quiere echar, ¿no? Se lo ganó el cine a eso. Yo creo que sí que se puede superar. Yo creo que hay subrepresentación y también hay sobrerepresentación. Sí, hay demasiados productos de estos. El cómo se supera para mí con una cuestión de percepción y de ganas de trabajar de verdad, de ir y escuchar y realmente estar ahí en un ida y vuelta con la gente, sin caer en una postura de paternalista, decir, listo, te escucho, porque tampoco creo que sirva eso. Voy solamente, te escucho y me quedo como en una postura pasiva. No, no. Si el villero está diciendo una boludez, está diciendo una boludez. Y porque soy clase media no se lo puede decir, que quedamos estancados por la eternidad directamente, ¿no? Sí, quizás hace falta un poco más de la honestidad, que yo he notado en muchas entrevistas que vos lo decís. El ejemplo del baño... Yo ya te lo había escuchado, ¿no? Como el cine tiene naturalizado el baño, que alguien abre la canilla y sale agua. Claro. No es para todo el mundo así. Primero sale agua y después agua caliente ya pasa a ser un lujo, ¿no? Y hasta que prende quizás, ¿no? Si es un termotanque eléctrico y encima la conexión eléctrica es media precaria... Esto te estoy hablando a mí mismo acá en La Plata, en algún barrio de acá de las periferias. Yo creo que se supera el problema, quisiera que se supere. No tengo en claro bien ahora cómo sería, pero sí creo que una parte importante es que se empiecen a compartir esos privilegios que se brindan. Porque existe una cosa tipo, bueno, ahora voy a ser crítico con los talleres que existen, ¿no? La lógica del taller. No es, yo voy, te presto la cámara un rato, pero yo soy el profesor, el tutor. La cuestión del tutelaje, ¿no? Y no, negro, no me agarré la cámara así, ¿no? Y tanto, no me vas a romper la cámara, este mono me va a romper la cámara. Pero tengo que quedarme acá porque la foto en Facebook la rompe toda. De que estoy viniendo a hacer un taller en la villa, y se va, se hace ese taller, pero en el fondo no hay una libertad para que los pibes empiecen a crear algo desde su experiencia. Yo creo que una de las grandes batallas es transformar la experiencia en conciencia, justamente, ¿no? Es decir, esa experiencia, porque todas las personas que vienen a la villa no tienen el mismo discurso de lo que viven. Digamos, yo tengo un discurso sobre la vida en la villa, ¿no? No debería, no sé, en contra del sistema, en contra del neoliberalismo, del estado de bienestar, incluso que siempre necesita un nivel estadístico de pobres, ¿no? Pero otras personas en la villa tienen el discurso meritocrático, es decir, yo soy pobre porque quiero, César. A mí vos le echas la culpa a la sociedad, no, yo si quiero, puedo.
Si quiero, puedo, si se quiere, puede, si se quiere, puede, ¿no? Sí, y, se puede. Y desde el progresismo se va con ese discurso, del el que quiere, puede, a esos lugares. Entonces, digamos, no es que el problema es la exclusión, el problema es cómo se incluye a esos sectores, porque se los incluye. Existen un montón de talleres, existen un montón de películas, como te decía hoy, existen un montón de actores villeros con ya alguna carrera hecha, pero que no cuestionan los papeles que le dan para hacer. ¿No? Papeles, pero vuelvo a decir la palabra, bizarros. ¿No? Cuando en la vida real no son bizarros, no son así de uniformes en los comportamientos, pero cuando actúan, hacen un cliché, como que hay un cliché de cómo se habla en la villa, ¿no? Claro. Y eso se usa como un latiguillo en la clase media universitaria, ¿no? Amigo, como que qué chistoso, pero nadie hace un chiste con él. Sorry, gordo, o sea, ¿no? Porque hay también un léxico... Nada. No, sobre eso no se hace chiste, ¿no? Sobre la gente de la villa, sí, ¿no? Hay una perversión oculta ahí. Pero mira, eso que decís... Dijiste sobre representación, me parece que quizás por ahí venga la clave, que no es, yo creo que no es tanto molesto que alguien de clase media quiera ir a equivocarse incluso en su narración sobre lo que puede ser la villa o lo que quiere construir ahí, sino es que hay demasiado de eso, que si uno más que quiere ir ahí, bueno, a ver, que tenga algo... Claro. Porque del otro, en parte creo que el interés que creo que acá todos tendríamos, que vos filmes en qué sé yo, en Nordelta o en Recoleta, no sé, es porque cuántas visiones tenemos de alguien que no ha vivido en esos barrios y que pueda tirarnos una, no importa que con estereotipos, digamos, pueda tirarnos como una, a ver, este tipo desde su visión vio esto. Y también creo que los que se equivocan de clase media filmando en la villa también se equivocan cuando filman la clase media. Claro. Digamos. Vos dijiste algo en una entrevista que es cuando la clase media se representa a sí misma es condescendiente, ¿no? Es como magnánima, no sí. Quiere mostrar el fondo de las miserias. En cambio, cuando representa... Lo otro, ahí sí, te muestro todo lo peor que puede existir, ¿no? Sí. Siguiendo esta línea que vos decías sí, de que sí, el sí. Clase media tampoco garantiza que se represente a sí mismo de una forma digna, digamos. No, lamentablemente, me toca ser el malo, estamos ya medio que llegando al final, pero bueno, no sé si en principio... quieren hacerse una pregunta más o algo que les haya quedado pendiente, sino a preguntas del público, si les parece. Los dejo pensar unos instantes. Agustín, ¿vos crees? Dale. Por ahí, pensando en las películas, quería preguntar, porque veía esta cuestión a la hora de armar un relato, ¿no? Y de poner un punto de vista, que también se estaba hablando, dentro del artificio de la ficción. Pensaba, César, en tus películas que está esta cuestión del relato coral, como de no quedarse justamente en un protagonista, ¿no? La figura de él, el protagonista que lleva la narración. Y en el caso tuyo, Lucrecia, veía como un movimiento de la ciénaga a la mujer sin cabeza, como de ir hacia cerrar o cifrar, digamos, la percepción a partir de un personaje. ¿Cómo piensan que eso se puede relacionar o no con esta idea de cómo se representa el mundo, ¿no? Si les dispara algo esto. Yo no pienso que... Vos hablas de muchos personajes a menos personajes. De una estructura, de un relato que por ahí, no sé, la ciénaga, yo pienso que es más difícil decir, bueno, quién es la protagonista, ¿no? En La Mujer Sin Cabeza y en Sama. Sí, yo pienso que esos son artificios narrativos que ni uno ni otro en sí tienen ninguna ventaja en particular. Son artilugios. Te doy un ejemplo. Para mí, Sama está construida
como procedimiento de trabajo, digamos, más allá de lo que quizás te haya parecido, está construida justamente como la percepción de los otros, como si Sama solamente pudiese acceder al mundo a través de los otros, no tuviese una forma directa de relacionarse, como diría, uy, qué abstracto eso. No es tan abstracto porque yo tenía un libro que era un monólogo y descompuse ese monólogo que era solo de Sama, descompuse en un montón de voces y eso lo transformé en las escenas, digamos. Fue un procedimiento que el libro casi me lo sugería. Pero creo que los artilugios narrativos para mí son, digamos, son artilugios, son sistemas para armar el artificio, pero no creo que en eso esté el peso de hacia dónde va toda la película. Creo que define algunas cosas, pero un poco superficiales. No, y bueno, yo siempre usé personajes colectivos, por decirlo de alguna manera, pero me lo fui encontrando en el montaje, es la realidad. Quizás partí de la idea diciendo, bueno, va a ser sobre este personaje jovencito, Alan de la Villa, pero bueno, después fui filmando, acumulando y en el montaje se fue dando. Es una manera también de tratar de romper con el... La dictadura del personaje principal, ¿no? Y o el camino del héroe, o el camino ascendente o descendente, ¿no? O termina feliz o termina en una tragedia total. Porque me interesa también como espectador eso. Ahora, volviendo un poco a la cuestión anterior, también es, volvamos a lo que hablábamos antes, ¿no? La cuestión de la identidad, ¿qué es la identidad? ¿Y qué sería la identidad villera, ¿no? ¿Qué sería mostrar la villa? ¿Qué sería? ¿Y qué sería la identidad villera? Que se comen las heces, escuchan cumbia. ¿Qué sería? ¿No? Que es algo que salió en el anterior número de Pulsión, ¿no? Sobre lo popular. ¿Qué sería lo popular? ¿Es una cuestión cuantitativa, cualitativa? Yo me ponía más del lado de tratar de buscar lo cualitativo. Prefiero decir es cuantitativo, popular es mucha gente, una multitud, ¿no? Multitudes diversas, juxtapuestas, heterogéneas. Pero también vuelvo a otro ejemplo, ¿no? Bueno, el acorazado Potemkin de Einstein. Einstein no era ningún proletario, ¿no? Y sin embargo, volvemos atrás, Homero. Pero vaya a saber cómo los proletarios de esa época vieron esa película. Capaz que le pareció tan enrarecida como a vos te puede parecer no, Ciudad de Dios. No, supuestamente les gustó, ¿no? Porque en esa época tenías que gustar Einstein porque no te financiábamos otra película y le financiaron Octubre, que es la película más cara aún hoy entre la Unión Soviética y Rusia, es la más cara. Una película para hablar de la revolución proletaria, carísima. Yo creo que sí se puede. No sé, a mí me parece que no pasa por ahí el tema de. A ver, a veces sí tiene que ver con la clase y a veces no. No, en ciertas películas, digo, ahora que ya hice mierda 80.000 veces a Ciudad de Dios, en Ciudad de Dios sí es el problema la clase. Evidentemente es la clase del director, ¿no? Porque encima que hizo esa película, él fue, circuló por el mundo, habló, ¿no? Y contaba él, la favela. Eso me parece que ya es pasar un límite, como que siempre hay para no terminar ni en un costado, ni en el otro, ni en un extremo, ni en el otro. Eso es lo interesante para mí. ¿Anima? Bueno, si alguien tiene alguna una pregunta. ¿A quién le toca?
llegó. A mí lo que me interesaría preguntar es cómo piensan Lucrecia y César, si es que lo piensan de alguna forma, el tema del silencio y la escucha, los ligo los dos, y la lentitud a la hora de filmar. ¿Qué soy yo, César? Mira, me da un poco de vergüenza decir algunas cosas porque siento que ya las dije en YouTube. Y siento un poco de vergüenza de verdad, pero voy a tener que repetir lo mismo. Me parece que en el cine el silencio, a partir de que todas las experiencias de cine son de cine sonoro, el silencio obviamente es una convención, porque si vos en tu película realmente llegás a cortar la banda, la percepción que va a haber en la sala es de error técnico, no de, ah, qué momento de silencio, ¿no? Es un momento que alguien se va a levantar para ver qué pasó. El silencio, entonces, me parece a mí que la definición más práctica de silencio en el cine es la ausencia de lo que uno espera. A veces, si agarrás la escena más silenciosa que te acuerdes y la volvés a escuchar, es posible que en la banda haya una infinidad de sonidos. Simplemente falta algo que vos pensás que correspondería o que esperabas que pase. Entonces, el silencio, como tantas cosas en el cine, es una traición a una expectativa. Y eso es tremendamente útil. Creo que finalmente de lo que se trata narrar es de administrar las traiciones. Y entonces, cómo eso, digamos, y qué es la escucha en el cine. No sé exactamente, ¿te referías a un personaje que escucha o a qué te referías? Creo que está un poco relacionado con lo que estabas diciendo, en el sentido de la relación entre silencio y escucha es casi inevitable, ¿no? Claro. Para mí, el otro elemento que ligaba con esto era el demorarse o la lentitud. Eso. Y demorarse en la lentitud a veces es que hay, yo a veces siento que pienso lento y que en la lentitud pienso y a veces en la velocidad no pienso y muchas veces me doy cuenta que en la escena se me alarga porque mientras estaba filmando no veía que suceda y después me veo obligada. No me parece ni un valor ni una falta de valor. Creo que en esto, no sé si va para ese lado, creo que muchas veces es un vicio que se asocia con contemplación, ¿no? El momento contemplativo y pero también creo que así como esto, ¿no? Un viaje que dura 3 horas, un viaje que dura 25 minutos. Y por encima de esas dos experiencias humanas hay un concepto acerca de cómo se filman las cosas, que es muy interesante para pensar porque después en el montaje se refleja en cada corte que uno hace. Si de la acción de Tomo Agua, esto también debe estar en YouTube, de la acción de Tomo Agua, ¿Qué momento de me sirvo, levanto el vaso, trago el agua, dejo el vaso? ¿Qué momento de todo eso, de esa continuidad, refleja mejor la idea de tomar agua? Todos nosotros estamos súper entrenados en qué acciones ya nos dan un cierto sentido. Digamos, por suerte ya está bastante superado, pero antes ya sabíamos que dos personas empezaban a besar en la cama y después iban a estar fumando, iba a faltar algo en el medio. Hay como unas prescripciones que son tremendamente normativas y que cumplirlas te libera de la percepción de lentitud del espectador. Pero quizás la película fue muy dinámica y el vacío es absoluto.
Entonces, la velocidad para mí tiene que ver con una experiencia del espectador, no con algo de la película. Y esa experiencia del espectador puede suceder en una toma lenta o puede suceder en una sucesión de planos muy vertiginosos. Creo que la normativa a veces es la que está gobernando esas expresiones que se hacen sobre el cine, sobre es lenta la película o es... por ejemplo, esas películas de Nolan, que para mucha gente se divierte mucho, y para mí son un fastidio tremendo. Y no porque me hago la loquincha cine de autor, sino porque me fastidian, porque no me llevan a ninguna idea que no sea que una idea que ya conozco. O que siento que no me agrega nada sobre incertidumbre sobre la realidad. No, bueno, yo coincido y reivindico el silencio en el cine porque también lo reivindico un poco en la vida, ¿no? Hablamos demasiado. No estamos todo el día hablando, whatsappeando, mandando mensajes de voz ahora, ¿no? Como que tenemos una pulsión al habla, pero tremenda. Y bueno, el cine puede consolarnos y llevarnos a lugares que en la vida quizás no nos animamos. Pero que el silencio no necesariamente coincide, es ausencia de ruido, es ausencia de voz, sino que es sonido también, es una música, otro tipo de música. Y coincido también que la lentitud no tiene que ver con la duración. Lo importante para mí que tiene el cine es que no hay regla general, no hay ningún absoluto y se puede hacer cualquier cosa y que el espectador intuye cuando se lo quieren como mostrar como un bien en sí mismo a la lentitud, ¿no? No digo que tiene que tener un fin o un objetivo, pero se nota cuando obvio que siempre es un artificio, pero como cuando encima el artificio está hecho de una forma muy, ¿cómo decirlo? ¿Cómo? Sí, no sé si es eso. También es interesante todo lo incognoscible que tiene el cine para mí, ¿no? Lo irracional, lo que no se pueda traducir en palabras, justamente. Hay que hacer una más. Perdón, me está dando la luz de frente y no veo nada. Allá hay una compañera. Yo creo que hablamos muy poco del mundo real. No sé, a ver, habría que meter una cámara dentro de los sueños, que era una utopía de los surrealistas. Pero un poco lo hace la Iglesia Universal, ¿no? Porque, no, pero es muy interesante el fenómeno de que los programas de la Iglesia Universal son a la medianoche, ¿no? No me parece para nada casual. Yo creo que algo de Bretón leyeron, ¿no? Porque es como... Antes de irte a dormir, te vas a ir con todo esto, ¿no? Entonces te vas a despertar de una manera. Creo que habría que preguntarle a los jerarcas de la Iglesia Universal sobre cómo filmar lo onírico, ¿no? Porque están casi ahí. Antes de irte a dormir, ya casi lo lograron. Un rato más y ya te filmaron lo onírico. Mira, yo le escapo bastante, quizás por impericia. No sé, me parece... Hasta ahora no he tenido ese desafío, no he tenido que hacerlo. Y en general, ¿viste el sueño que uno tiene cuando va en un auto manejando en la ruta? Que es alarmante porque seguís viendo la ruta y estás correctamente por tu lado y de repente te despertás y te habías... no tuviste antes el enfrentarte con otro auto, corregís porque no era esa perfección que tenía el sueño.
pero en esas imágenes no había una naturaleza demasiado distinta a la ruta que ves cuando estás despierta. Y esa, quizás, del mundo de los sueños, es eso lo que me parece más espeluznante, que no hay una gran diferencia. Que hay, estás hablando con alguien y pensás, esta persona no es esa persona, pero estás hablando con esa persona. Y en ese sentido, el terror, me parece, el cine de género de terror, cuando logras los momentos esos que uno inolvidables de las películas, es justamente cuando esa cosa completamente cotidiana revela una naturaleza un poco que te hace entender que no es así. Bueno, David Lynch es como permanentemente hace eso, ¿no? Que un personaje te diga, yo estoy en su casa ahora, ¿te acordás de Highway? Lost Highway, que un personaje dice, llame a su casa, y el tipo llama y atiende la voz de ese hombre. Y eso es lo que me parece interesante, que la capaz que tengo unos sueños medio pedorros y por eso, por eso tengo toda esta teoría, pero me parece que el momento que es extraordinario es cuando eso... que era completa, es completamente parecido a la vigilia, se tiene, revela una torcedura. Así que creo que no haría una diferencia, pero también me doy cuenta que le escapo a eso, le escapo como que no me entusiasma particularmente como filmar la vigilia y después el sueño. No sé, no lo he hecho hasta ahora. No, yo quiero decir algo, ¿no? A partir de tus películas, que a mí me generan como una cuestión onírica, como una cuestión casi metafísica cuando no hay ningún elemento en concreto. Más allá del sonido, de la perfección del sonido que tienen tus películas, pero en el peso que va a tener, tiene un peso la narrativa, un peso material específico, material, no sé cuántos gramos serán, pero me genera como un viaje, ¿no? Digamos, antes de Sama, ¿no? Porque Sama sería como quizás, meter una llama ahí, como que con la cultura que tenemos inmediatamente lo asociamos como algo onírico. Pero más allá de las asociaciones previsibles, las primeras tres, desde... La mujer sin cabeza, el viaje en auto... ¿no? Y cuando hasta que sentís el tuc, es como onírico. Puedo decir un montón en La Niña Santa, que se mueve la cama acá y va allá. Hay algo onírico, porque para mí la realidad está llena de cuestiones oníricas. Digamos, sí, la realidad, ya discutimos que no existe la realidad. Pero creo que en todo caso me parece que... ¿Qué es eso? Que, digamos, permanentemente hay situaciones que, ¿no? Que algo pasó, y yo me acuerdo una vez iba en colectivo y se levanta una persona y sale corriendo y queda una pluma flotando en el asiento. Obviamente la pluma estaba antes que la persona se levante, pero el movimiento fue de pájaro y justo había una pluma en él. Sí, sí. Y vos decís... ¡Apa! Claro. Lo pones. Me metieron algo en el té, ¿qué pasó? Claro. Me parece que yo igual no es que tenga una política en contra, simplemente que prefiero eso cuando ese enrarecimiento sucede en la realidad, porque quizás ese es el principio de la falla. Es cuando ahí vas a tener un pantallazo de algo, ¿no? Mira, ahora yo estoy filmando un juicio, el juicio sobre a los imputados por el crimen de Javier Chocobar. Y todo el tiempo me acerco, en los momentos de recreo del juicio, nos encontramos todos en una sala y nos mezclamos, y a veces paso al lado de uno de los tipos que tiene... una trayectoria terrorífica en Tucumán durante la dictadura, durante
el gobierno demócrata, pero de Bussi, y durante y en los acontecimientos que llevaron a la muerte de Javier Chocobar. Y pienso, si yo no supiera en este juicio, si yo no supiera que este hombre es un imputado, si no lo conociera, y en la calle pasase al lado de esta persona, ¿percibiría algo? Ahí, cuando fuiste testigo del dolor, del horror, del quitarle la vida a otra persona, cuando fuiste testigo de eso y autor de eso, ¿lo podés transmitir? Uno podría percibirlo, digo, si estuviéramos, viste que hay muchas series, me parece que es como esas personas muy sensibles que detectan, descubren los casos porque ¡pum!, se ponen al lado de alguien y chuchuchuchu unas imágenes, ¿no? Y yo digo, y a veces he escuchado gente que tuvo un escalofrío sin entender por qué, y a veces se pudo resolver eso y descubrió, y a veces simplemente eso pasó y no pudo llegar a ver en cómo se desenvolvía eso. Me parece que esas situaciones, esas experiencias donde algo de lo que tenemos adormecido, de una, quizás una capacidad de percibir o lo que sea, se despierta, eso me parece tremendamente atractivo. Digo, como explicación de que no... Tampoco tuve nunca un sueño de volar, por ejemplo. Debe ser esa la explicación. Les agradecemos mucho y bueno, damos por finalizado este encuentro.